Despite major public health advances, tuberculosis continues being a major health threat for millions of people around the world, including in the region of the Americas. I'm Lauren Vilanovic and I work at the Pan American Health Organization. Today I'm going to speak with Dr. Mirta Del Granado about tuberculosis. Why is it so complicated and hard to fight tuberculosis? La tuberculosis es una de las enfermedades que es la mejor representación de lo que es la desigualdad social y la inequidad social y de salud. Además, estamos enfrentando otro grave problema, que es la aparición de la resistencia a medicamentos antituberculosos. Eso que hace que los costos sean mayores, que las posibilidades de tratamiento sean menores y el abandono al tratamiento también, con incremento de la mortalidad. What is the human impact of tuberculosis? Es una enfermedad que afecta a la persona, que afecta a la familia y que afecta a la sociedad. Tenemos la tuberculosis vinculada o coinfectada con el VIH, lo cual lo pone, las personas están a alto riesgo de muerte y generalmente el estigma y la discriminación es mayor. What achievements has the region had in terms of fighting tuberculosis? Las Américas ha sido una de las regiones más exitosas en el control de la tuberculosis. Gracias al trabajo realizado por todos los Estados miembros, se ha logrado cumplir anticipadamente los objetivos de desarrollo del milenio referidos a tuberculosis. Es decir, se ha bajado la incidencia y se ha disminuido a la mitad tanto la mortalidad como la prevalencia. Actualmente estamos en el proceso de presentar un plan de acción al Consejo Directivo, fundamentalmente para posicionar también la nueva estrategia y implementarla en la región de las Américas. I'm here with Dr. Violeta Menjivard, Minister of Health of El Salvador and President of this year's Directing Council. Dr. Menjivard, who is at risk of contracting tuberculosis? En mi país, El Salvador, al igual que en todos los países de América Latina, yo diría del mundo, las mayores personas en riesgo son las personas que viven bajo la pobreza. La pobreza es un signo negativo para nuestros países, puesto que las personas no tienen suficiente capacidad ni biológica ni psicológica para poder afrontar una enfermedad como esta. Yo considero de que la principal lucha contra la tuberculosis es luchar contra la pobreza y contra la discriminación y contra la exclusión de muchos segmentos poblacionales que todavía en América Latina tienen inequidad. TB is a disease that tends to affect those already in vulnerable situations. With this year's Plan of Action on Tuberculosis Prevention and Control, we're stepping up our game in fighting this disease. I'm Lauren Vlanovic from the Pan American Health Organization. Don't forget you can find more information about this year's Directing Council at www.paho.org/DC54 or by following the conversation on social media using the hashtag PAHODC54. Thanks for joining and see you next time.